No le insulé, no le di. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy es la graduación de este curso, ¿verdad? Así que muchas felicidades a todos los graduados, ¿verdad? Hoy llegamos al final de este curso. Ve, mira, Yesenia tiene por ahí, no, Carla, Yesenia por ahí tiene una imagen de una persona en birrete también, ¿ve? También está celebrando también la graduación. Excelente, excelente. Bueno, chicos, yo sé que todos van a pasar o ya pasaron, ¿verdad? Acordémonos que tenemos que hacer el examen final, del cual vamos a hacer un repaso, obviamente, por supuesto, ¿verdad? Y vamos a hacer un pequeño repaso así de todo lo que hemos visto en este curso de una manera rápida. Sin antes hacer la pregunta, pues si tienen alguna duda de todo lo que hemos visto, sí o no. ¿Qué tipo de dudas puedan tener? Este es el momento para compartirlas, porque después de aquí ya no nos vemos, señores. Vamos a ver, Carlos, cuéntenos. Yo solo quería hacer una consulta sobre algo que nos enviaron, un enlace de como una encuesta de satisfacción. Ah, ok, sí, la nota, la encuesta de satisfacción, así es, correcto. Dígame, ¿cuál es la pregunta? Esa sería... Sería ya con ustedes, ya con el facilitador. Tenemos que llenar solo los dos. Veamos. No sé si lo subieron, ¿a dónde lo subieron? Quiero ver.
No, pero no lo he subido al grupo, ¿verdad? Se lo mandaron a cada uno de ustedes. No sé si Flor está por ahí. Por ahí la veo conectada. Flor Sánchez. Hola, dígame. Buenas noches. Buenas noches. Aquí me están preguntando sobre la encuesta de satisfacción. ¿La llenamos o cada quien que la llena? ¿Cómo hacemos? La puede llenar en la clase. Si por si ellos necesitan ayuda, usted les puede compartir la orden de inicio. Igual pueden hacer las preguntas en el grupo del WhatsApp y yo les voy a estar apoyando. Ah, ok, perfecto. ¿No será que me regale el enlace? Vaya, en este momento se lo envío. Gracias. Bueno, vamos a ver. Dentro de un ratito vemos eso, lo de la nota de satisfacción. Por si alguien tiene dudas, la llenamos entre todos. Aquí en la clase, rapidito. Y vamos a hacer el repaso. Y luego vamos a la última parte que nos quedamos de la campaña de marketing digital, que sería ya la implementación del Ads, ¿verdad? Porque ya vimos la configuración de todo lo que es los grupos de anuncios. Quiero ver qué fue lo que vimos. La segmentación, la estrategia por lugar, ¿verdad? O sea, por segmentación por geográfica. Vimos excluir, incluir y todo eso, ¿verdad? Vamos a hacer siempre el repaso de eso que hemos visto y luego, pues nos quedamos viendo un poco sobre la plataforma, algunos detalles adicionales y lo de la nota de satisfacción. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer el pequeño repaso que les dije de forma rápida. Ahí está. Bueno, vimos, acuérdense, empezamos a ver lo que es el origen del marketing, qué era el marketing. Vimos también, quiero ver el enfoque. Ahí está, ya lo mandó Flor. Muchas gracias, Flor. Vamos a abrir acá también el grupo. Solo voy a abrir aquí el WhatsApp web para poder trabajar eso también acá, de una sola vez. Bueno, sigamos, lo que carga. Vimos un poco de historia del marketing, ¿verdad? Que todo empezó con la cuestión de la producción, todo enfocado en la producción, luego la orientación del producto, luego la parte del enfoque en las ventas, y de ahí salió la orientación del marketing y el marketing holístico, ¿verdad? Que dijimos que un marketing holístico o marketing 360 grados que incluyen cuatro factores importantes. Vimos también las cuatro P del marketing: producto, precio, plazo y promoción, el ciclo de vida del producto. Vimos también, vamos a ver acá, estrategias ocupando las 4P, estrategias de posicionamiento, estrategias de distribución, ¿sí? Esta es la guerra del marketing, estrategias de productos, a ver, el océano azul, el océano rojo. Hablamos un poco de posicionamiento, el brand equity, lo que es estrategias de precios también, un poco de logística, hablamos de la mezcla promocional, hablamos sobre el marketing digital versus el marketing tradicional, el consumidor digital también hablamos sobre eso, las 4C del marketing digital, las herramientas que se pueden utilizar en el marketing digital, que son todas estas, y hay más. Hay una que no vimos, miren chicos, ya que estoy viendo acá. Sí la mencioné, pero no la mostré. Es la biblioteca de anuncios de Facebook, ya la vamos a ver. Vamos a espiar a la competencia. De ahí, ¿qué más vimos? Herramientas digitales. Hablamos sobre redes sociales, sobre el internet, canales para vender. Hablamos sobre el posicionamiento de SEO. Hablamos también sobre email marketing. Vimos una herramienta de email marketing. Vimos Mailchimp. Hablamos sobre analítica web. Vimos Google Analytics y también vimos lo que es las analíticas de Facebook Ads. Hablamos sobre el valor de marca. Hablamos sobre branding. Estrategias de posicionamiento, las volvimos a repasar. Hablamos sobre brand equity también. Y cómo crear el brand equity, cómo aumentar el valor. Hablamos sobre la escala de valor.
Hablamos sobre estrategias de campañas para Facebook, lead magnets. Hablamos también sobre el buyer persona, cómo crear un buyer persona. Sobre inbound marketing. También hablamos sobre funnel, los errores más comunes para vender en internet. Hablamos sobre cálculo de retorno de inversión, campañas de inbound marketing. Hablamos sobre los diferentes funnels que hay. ¿Sí? Parte de la construcción del funnel, sobre lead magnets. Vimos también cómo hacer un copy y cómo configurar lo que es la cuenta publicitaria, ¿verdad? Y empezamos a hacer la campaña. Por aquí tenía una pregunta, vamos a ver. ¿Quién está preguntando? Ah, gracias, Evelyn. Ok. Bueno, vamos a ver lo que les dije, biblioteca de anuncios de Facebook. La vamos a ver. Vamos a espiar a la competencia. Eso sí recuerdo que lo mencioné, pero no lo vimos. Así que lo vamos a ver acá. Nuestra campaña publicitaria que estamos creando es sobre el regalo del Día de las Madres, ¿verdad? Así que vamos a ver eso. A ver, biblioteca de anuncios de Facebook. Pero lo googleo. Vamos a pasar aquí ya. Ahí está. Solo lo googleo, biblioteca. Me logué, ¿verdad? Ahí está. Veamos. En El Salvador, vamos a poner acá. A elegir una categoría. Acá. Todos los anuncios. Y ponemos acá. Regalos. Para el Día de la Madre. A ver qué sale. Ok, no hay resultados. Vamos a ver. Vamos a buscar solo la palabra regalos. Ahí está, ¿eh? ¡Tarán, señores! Estamos viendo su competencia. Dice que Albazán Impulsa, Dana Estudio. Miren esto. Haz tus pedidos, variedad de pigmento, golpe de polvo para resina, pintura de decoración, acá, no hay truco, miren este, ¿eh? Joyería, miren este de acá, Boulevard, regalos y más, preciosa frazada, $20, mide 2 metros, este de acá, Boulevard, regalos y más, este está haciendo varios, ¿ves? Tiene 2. Y es campaña de mensajería, por lo que veo. Está enviar mensaje, campaña de mensajería. Igual a la que nosotros estamos haciendo. Y este anuncio está activo, ¿eh? Parece, activo, activo. Desde el 23 de febrero, o sea, hoy. Lo pusieron. Para los demás. A ver qué otra cosa. Manos creativas. Voy a minimizar esto un ratito. Eres una persona creativa, apasionado por las manualidades. Aprende de Copage. ¿Qué es eso? A ver. Técnicas muy pasivas. Mire, ve. Interesante. Aquí regalos y estilos.
manos creativas. Y aquí podemos ver, regalos con estilo. 2x30 en los centros, ¿ve? Y aquí estamos viendo, miren esta vez, ocasiones SB. Este es un slide. Qué bonito los cositos estos. Miren, esta es una cartera, ¿ve? Hecho en Jericó, dice. Y esta tiene página web. Veamos. Ahí está Prado, ¿eh? Bueno, Prado obviamente pues tiene plata para poner un montón de anuncios. Vamos a ver, sabores gourmet. Mira, banquetes y eventos. Los que quieren casar, vaya señores. Ahí está, ¿eh? Los que quieren ser felices susto, ¿eh? Para siempre. ¿Cómo? Buen susto ese. Buen susto. Bueno, sin comentarios. Ok, vamos a ver. Bueno, y aquí podemos ver, ¿verdad? A ver, ¿a quién quieren que espiemos aparte de los regalos? A ver, chicos. ¿La competencia de ustedes? ¿Alguno de ustedes? Hola, hola. Ay, Dios. Digan yo. Quiero ver, aquí alguien está escribiendo. ¿Se puede dar un nombre de negocio? Sí se puede. ¿Qué nombre quiere espiar? A ver. Camaradi. Ok. Camaradi. Camaradi. Veamos. Pues, como creo que eso no tiene. Es un negocio, es el negocio de la U. Ah, ok. Pero entonces no tiene publicado anuncios acá en el Business Manager. Posiblemente tenga redes sociales, pero no se ve, no aparece aquí nada. Ah, en Estados Unidos dice, ah, pues entonces hay que cambiarlo. Porque aquí estamos en El Salvador. Vamos a ver. Y en Estados Unidos la cosa cambia. Voy a cambiar aquí el país. No, él está aquí en El Salvador y el negocio es aquí en El Salvador. Ah, el negocio es aquí en El Salvador. Ok. Ah, pues entonces. El licenciado de la universidad, que él tiene ese negocio con la esposa. Y se llama Camaradi. Camaradi, ok, pero entonces no están haciendo publicidad en Business Manager. Quizás solo tienen redes sociales normales. Ah, no, cómo no, mira que apareció, Camaradi. Vale, esos son camaleoncitos, Ah, pues entonces esta cosa está lenta. Bueno, ah, no, pero, no tienen anuncios. No tiene anuncios, Camaradi. ¿Dónde dice información? Ahí está, Interesante. Tiene 1,000 seguidores, decoración de interiores, dice. En Facebook y tiene 3,200 seguidores en Instagram. Veamos. El nombre de la página se cambió 3 veces. Y fue creado en el 2013. Ahí está la información de la página. Ok. Bueno. Ya espiamos un ratito la competencia. Ya sabemos por dónde nos podemos ir. Para que ustedes sepan qué es lo que están haciendo. Y ahorita nos vamos a la campaña que nos quedamos a media. La vamos a terminar. Y ya nos falta poco. Solo voy a ingresar. Acordémonos. Se puede ingresar de varias maneras. La forma en que a mí me gusta ingresar es de esta, ¿verdad? La que enseñé el día de ayer. Simplemente voy acá y digo Business Manager. Porque la otra manera sería a través del Business Suite. Me meto al Business Suite y de allí busco el administrador de anuncios y me meto a través de eso. Voy aquí solo administrador de anuncios.
Voy acá. Bueno, señores, ¿dónde vamos a ir de fiesta a la grabación? Vamos para la playa. Hey, mañana es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? No me acordaba. Mañana es viernes y el cuerpo lo va a saber. Vamos a ver quién está escribiendo. Para el Tunco, dice. Me parece. Autenticación de dos pasos y ya me va a ingresar. Aquí. Administración de anuncios. Aquí sí vamos a tener un poquito de paciencia porque ya saben que esta plataforma tarda un montón en cargar, así que ni modo. Mejor planeemos la salida. Al Tunco, como dijo aquí la compañera. A ver. Ahí está. He recibido un reembolso, dice. De 2 centavos. Está bien. Interesante. Ya tiene para irse para el Tunco. Ya tenemos para el Tunco, señores. Armemos ya el. Vamos a ver. Armemos ya la salida. Vamos a ver, Alan, ya vamos a llenar esto, solo en unos minutos y vemos cómo lo vamos a llenar. Bueno, ¿qué pasa esta cosa? Ahí está, hoy sí. A ver para dónde se había agarrado. Ok, estamos acá, ¿verdad? Esta es la campaña, el conjunto de anuncios y los anuncios. Dice conjunto de anuncios. Ay, señor, bendito.
Ahí está. Tenemos acá. Esta es la campaña que nos interesa. Vamos a editar. Y la vamos a terminar. Ok, aquí ya me tiró al anuncio, pero vamos a irnos al conjunto de campaña, que es este. Para arriba. Ahí está, solo para manera de repaso. El nombre del grupo es Marketing Digital 1. El grupo de campaña, dijimos que era de mensajería, ahí dice Messenger. Tenemos que poner la página de Facebook, obviamente. El presupuesto, no le pusimos fecha de finalización. Creamos nuestra audiencia, sería esta, ¿verdad? Esos lugares, la edad, el género y la segmentación detallada, que lo hicimos el día de ayer, ¿verdad? Aquí podemos hacer varias estrategias. Por ejemplo, guardar audiencia. Yo puedo crear esta audiencia y guardarla. Y luego hacer una audiencia personalizada. Le vamos a poner acá. Audiencia. MK1. Ponga guardar. Okay, esa sería la audiencia que yo acabo de guardar. A ver. Editar. Vaya. Una vez que ya tenemos esto, le damos al siguiente, que sería acá, para hacer nuestro anuncio. También se pueden hacer pruebas AB, pero ya voy a explicar esa parte. Y también hay un botón por ahí que puede funcionar también, que no lo he explicado, que ya lo voy a explicar. A ver acá. Aquí ya tenemos, para empezar a crear nuestro anuncio. Venimos, aquí le podemos poner el nombre del anuncio. Vamos a leer anuncio 1. Vale. Voy a elegir la página. Ya sabemos cuál es. Un detalle que tengo que mencionar es que cuando se hacen campañas utilizando landing page, se necesita instalar dos cosas: el pixel y se necesita instalar también el API de conversiones. Estas dos cosas, el pixel y el API de conversiones. ¿Qué rayos es eso? Bueno, les explico rapidito. Resulta que el pixel de Facebook es un código en el cual sirve para rastrear a la gente que entraba a la página, a la landing page. Entonces, a través del pixel se podía rastrear. Pero vino el año pasado o antepasado, no recuerdo, la gente esta de Apple
y dijeron, señores de Facebook, de ahora en adelante, ya no queremos que sus campañas rastreen a nuestros usuarios. Entonces bloquearon la publicidad a través del pixel de Facebook. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Vino Facebook y activó lo que le llamaron API de conversiones. Que el API de conversiones es un código así cortito. Que lo que hace es, básicamente, es conectarse de servidor a servidor. El API, el pixel, originalmente lo que hacía era rastrear directamente al usuario. Pero el API es distinto. El API lo que hace es conectarse de servidor a servidor y donde sacan la información. ¿Ok? Entonces, esta no lo hemos visto porque como es una campaña de mensajería, no lo necesita, ¿sí? Si fuera una campaña con landing page, sí tendríamos que activarlo y sí tendríamos que configurarlo dentro de la landing page, ¿ok? Yo no sé por qué esta no me agarra. Bueno, vamos a ver. Crear anuncio. Ya, vamos a ver. Vamos a poner subir. No sé si quedó clara la explicación, chicos. Y vamos a buscar nuestro anuncio. Anuncio. No lo veo. Yo creo que no la bajé, ¿verdad? O si lo bajamos, ya ni me acuerdo. No lo bajé. Bueno, si no vamos a poner, de todos modos, solo para muestra, digamos que estés. Está subiendo. Ahí está, ya, el anuncio. Pongamos que esté, ¿verdad? Ahí está. Y le... Creo que tenemos que, ya sé por qué. Dame esto. Y la imagen. Está. Siguiente. Estaba en la opción equivocada. Optimizar. Vamos a darle que sí lo vamos a optimizar. Okay. Y listo. Vamos
vamos a ver acá. Ahí está. Más o menos así se vería. Aquí vemos, por ejemplo, acá. Noticias. Aquí me sale esto porque realmente la imagen no está configurada para esto, así que me va a sacar ese error. A ver, Instagram. Aquí está tardando en cargar, pero bueno, lo cambio. Okay. Tiene encendido el micrófono. Ok. Bueno, básicamente. Ah, y aquí irían los copy, ¿verdad? El copy, 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 ahí está. Ponerle hola a todos. Sería bien raro eso. Esta. Que veamos acá, chicos. Esta cosa está atrapando toda. Bien. Okay. Este sea encontrar algo para el día de las madres. Hablar de algo especial. Todo el mes de mayo, el 15% de descuento.
Aprovecho. Estoy bien raro este aprovechar, ¿verdad? Y ponemos el asterisco. Ahí está. Aquí podemos ocupar emoji, ¿verdad? Esto de acá, algún emoji o algo así. Básicamente así podríamos dejarlo y le damos publicar. Y ya, lo publica. Aquí no está dando este error, como les digo, porque en sí la foto no está diseñada para eso, ¿verdad? Porque la otra creo que no la bajé, no sé qué la hice. Pero básicamente eso sería, y aquí se lanza la campaña. Ahora bien, uno dice, ok, este nada más es un grupo de anuncios con un anuncio. Yo perfectamente puedo venir acá y le doy clic y le pongo duplicar rápido. A ver, duplicar rápido. Y duplicar rápido. Okay, aquí ya tenemos, digamos, cuatro anuncios en un grupo de campaña. Vengo yo. Yo puedo ir cambiando los copies, voy cambiando los anuncios para ver cómo me funciona. Y de repente vengo acá y yo puedo hacer esto, ¿verdad? Igual duplicado rápido. Me duplica todo el grupo de campaña. Y luego puedo ir cambiando y utilizando diferentes estrategias según los que vimos en la clase. Está fallando ahorita la plataforma. Aquí me tendría que aparecer otro igual, ¿verdad? Como duplicado rápido del grupo. Entonces así se hace. No sé por qué está fallando ahorita la plataforma. Esta plataforma falla. De una sola vez les comento, falla. Tiene errores, como hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Tiene algunos errores. Y bueno, ni modo, ¿verdad? Lo que hay que hacer, ¿cómo hago yo para cuando me saco un error, por ejemplo, este? Bueno, yo en lo personal lo que hago es parar aquí, espero un rato y me vuelvo a conectar, o al desde el día de mañana. Y ahí se solventa la mayoría de los errores, ¿verdad? Hay errores que no se solventan tan rápido. Hay errores que sí. Por ejemplo, esperaría yo quizás hasta el día de mañana y volvería a hacer lo mismo para que me aparecieran aquí los demás grupos de campaña. Eso es lo que haría yo. Hay otros errores que no suceden. Quiero ver, como no, si vamos a pasar lista, Carlos. Pero básicamente aquí terminaríamos de lanzar nuestra campaña, ¿verdad? Y gracias, que me acordó. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Quedó claro o no quedó claro? ¿O todos entendieron todo o nadie entendió nada? Una de dos. ¿O tienen pena de preguntar?
Bueno, pasamos lista, luego vemos lo de la nota de satisfacción y nos quedamos haciendo el repaso para el examen. ¿Y si en un dado caso ya hice el examen y me saqué 10? Pues lo felicito. Excelente, excelente. Ya se graduó entonces. Ya tenemos el primer graduado, señores. Yo también ya lo hice. Ah, pues ya tenemos a la segunda. Yo la semana. Uy, no le escuché, se había trabado. Tercer graduado. El tercer graduado. Ah, vaya, excelente. Felicidades. Ya vamos a poner la musiquita aquella, ¿verdad? Para entregarlo ahí, algo así se llama, si no me equivoco, ¿verdad? Vamos a cerrar aquí un ratito porque creo que no carga esta cosa. Ya vamos a ir viendo si cambiamos esta máquina mejor. Vendos, soy de Prado. Cuando quiera, me puede visitar. ¿A de veras? ¿A cómo las tienen? ¿Qué modelo busca? No sé, una buena. Una i5, tal vez. Sí, como no, sí tengo. i5, ¿de cuánto de RAM? ¿De cuánto de RAM? No sé, de 8. Sí, es... Andan rondando por el precio de $700-800. Eso sí. Okay. Sí, más o menos eso es lo que hay. Y tienen con Ryzen. Procesador Ryzen. Sí, también tenemos con Ryzen. Ryzen 5, que ya trae los gráficos integrados. Ah, okay, perfecto. ¿Y esa cómo tiene? Esa sí es un poquito más cara. Al menos en laptop andan rondando ya por los 8, 8.50. Ah, okay, excelente. Sí, los Ryzen son mejor todavía el procesador que los i. Tiene ventajas y desventajas. Ahí, la verdad, es un duopolio bien hermoso que ahí solo uno sabe que al final le va a convenir, ¿verdad? Sí, pues sí, eso sí, cabal. Pues mándeme un WhatsApp. Porque perfecto, sí, porque voy a cambiar máquina. ¿Cuándo? No sé, pero sí lo voy a hacer. Eso sí, tengo que hacer. No se le va a olvidar, mándame el WhatsApp, ¿ok? Y mándeme las opciones de una sola vez. A ver, bueno, yo se lo mando. Perfecto. Vamos a ver, Alan. Presente. Bien, Aldo. Presente. Estaba en el tráfico, ahí estaba. Muy bien, Alejandra, Ivette. Alejandra, ¿no está? Ok. ¿Alexia? Presente. Muy bien. ¿Carlos? ¿Quintanilla? Presente. ¿Alison? ¿No está Alison? Ok. ¿Daisy? Presente. Muy bien. ¿Erika? Presente. ¿Evelyn? Presente. Muy bien, Gerson. Presente. Excelente, gracias. Presente. Muy bien, Heidi. ¿Cómo está Heidi? Presente. Ok, Hillary. Presente. Perfecto, Jocelyn. Presente. Carla. Presente. Ok. Catherine Elizabeth. Presente. Muy bien. Catherine Mariel. Presente. Ok. Luis Hernández. Presente. Margarita. Presente. Muy bien. Maritza. Presente. Excelente. Milton. Milton, está Milton. Ok. Moisés. Aquí presente.
Excelente. Rocío. ¿Está Sergio? Sergio, Sergio. Ok. Valeria. Aquí. Perfecto. Ok. Bueno, ya que estamos completos. Esta cosa no me carga. Bueno, mientras carga, vamos a ver lo del laboratorio rapidito. Ahí está. Está fácil el examen. Vemos ahí que es una red social, es una página que internautas intercambian información personal, contenido multimedia, de forma que crean una comunidad de amigos virtual e interactiva. ¿Cuál es la red social más popular del mundo? Obviamente Facebook. Vamos a ver aquí quién. Evelyn dice que va en transporte. ¿Qué datos van en dónde? Dice. Ah, pero creo que ya lo llenó. Aquí Alan dice que la semana pasada lo terminó, dice. Y que trabaja en Trax Express. Puede realizar compras en Amazon, eBay, AliExpress, Shein, Walmart y otras plataformas que hagan envíos a Estados Unidos a la orden, dice. Así que, excelente, gracias. Ok, sigamos. Para seleccionar la red social correcta por medio del cual nuestro marketing digital será más exitoso, es necesario tomar en cuenta cuál de los siguientes indicadores. Es decir, todas estas, pero es decir, todas las anteriores. Ubicación geográfica, sexo y edad. ¿Cuál de los siguientes es el significado acertado para las siglas SEO en español? Optimización para motores de búsqueda. Ok, para motores de búsqueda. ¿Cuál de los siguientes ejemplos es un motor de búsqueda? Obviamente Google. Al momento de visitar la web, los motores de búsqueda envían sus arañas por la web para encontrar contenido relacionado a nuestra búsqueda, las cuales se guía por medio de página web con popularidad y autoridad, lo que hablábamos en una de las clases, ¿verdad? Páginas de autoridad. El posicionamiento natural u orgánico es el que se logra es el que logra una página web al posicionarse dentro de los primeros lugares de los motores de búsqueda de forma espontánea, sin que medie una campaña publicitaria, ¿sí? O sea, ¿qué técnica de SEO? ¿Qué es el marketing? Es un conjunto de actividades con el objetivo de conseguir, servir y retener clientes para ofertas de productos y servicios de empresas y de individuos. ¿Cuál es el significado de las 4P? Sería este, producto, precio, plaza y promoción. El marketing digital se promociona y distribuye ventas tales como en qué canales, en redes sociales tales como Facebook, Instagram, etc. Una de las principales ventajas de las herramientas de marketing digital, ¿cuál es? Canalizar quiénes son compradores potenciales de nuestros productos o servicios por medio de palabras claves, ¿sí? Es decir, saber quiénes son los que hicieron tal palabra clave, de dónde viene, y lo vimos cuando vimos Google Ads y Google Analytics. ¿Cuáles son las importantes características o información de usuario que debemos tomar en momento de en cuenta el momento de utilizar marketing digital para publicitar nuestros productos o servicios? Este se repite, ¿verdad? Igual que el anterior. A ver, más arribita. Vamos a ver ahora. A continuación, seleccione cuál es el concepto más claro de marketing estratégico, que sería esto. Es una metodología de competencia en el mercado. ¿Cuál de las siguientes marcas se considera la más importante a nivel mundial? La Coca-Cola, señores. ¿Y cuál de los siguientes términos que conforman la estructura y la esencia de la marca?
esta: visión, promesa, atributos y emoción. Y ya por último, seleccione cuáles son los pasos correctos para crear el buyer persona, que son las cuatro preguntas: ¿quién, qué, por qué y cómo? ¿Ok? Vamos a ver. Fíjense que no me está cargando el WhatsApp, no sé por qué, para ver la encuesta, pero vamos a abrirla aquí en mi celular. Ahí mandaron al grupo la información que se necesita para llenar la encuesta. Primero, el proveedor, o sea, el centro de formación es Regal Products. Se llama la empresa Regal Products International. Lo voy a apuntar aquí, porque no sé por qué no me está cargando el WhatsApp. Cosa rara. Llama la empresa Regal Product International. Ese se llama la empresa de inglés corporativo. Regal Products International. ¿Ok? Su nombre completo, su correo, su celular, el sexo, el departamento de residencia, municipio de residencia, empresa donde trabaja. Si es que trabaja en algún lugar, pues ahí lo pones. No, no. El nombre del curso, bueno, el nombre del curso es marketing digital, obviamente, ¿verdad? El código del curso, es este. Es el HTS-REGA-015. Ese es el código del curso. Que igual ya lo mandaron al WhatsApp. Veamos. Número de contrato. El número de contrato es el... Vamos a ver. Es el 29-29-2. Ese es el número de contrato. El número de ítem del contrato es el número 9. Okay. Fecha que inició el curso. Empezamos el 31 de enero. Enero. Y fecha que finalizó, pues el día de hoy, ¿verdad? Vamos a ver, valoro los siguientes aspectos del curso. En la pregunta número 13, ahí pues queda a opción de ustedes. ¿Cómo considera el tiempo empleado? ¿Qué opina del contenido? ¿Qué opina de las opciones de herramientas tecnológicas, etcétera? Fecha que finalizó el curso, pues obviamente hoy, ¿verdad? El día 23 de febrero. ¿Ok? ¿Cuál es su nivel de satisfacción? ¿Satisfecho o insatisfecho? Mencione qué otros cursos, estos que otros cursos y comentarios, el ítem 17 y el ítem 18, ese es opcional. Si usted quiere, lo llena, si no quiere, pues así lo puede dejar. Ah, ok. Vamos a ver, aquí me está escribiendo alguien. No sé si es el sí. ¿Quién está? Alison, ¿está por ahí o no está por ahí? Ok, creo que no está. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No hay preguntas? Los diplomas los enviarían por el correo, ¿verdad? Es correcto, así es. Los diplomas se envían por correo electrónico. Si los quieren en físico, tendrían que ir a Inglés Corporativo a recoger los diplomas. La otra semana va a haber clase.
La otra semana se inicia otro curso, pero dependiendo del curso que usted se inscriba, pues así se inicia, ¿verdad? Algunos hay que esperar, otros inician pues inmediatamente. El de Inbound Marketing, ¿cuándo inicia? No sabe. Fíjese que no sé, ese sí no sé cuándo inicia. Sé que tengo otro curso de marketing digital que arrancó el lunes, pero de ahí el de Inbound no sé. No sé si otra persona lo va a dar o qué. A mí me dijeron que fecha tentativa como el 6 de marzo. Posiblemente. Entonces, sí, lo que pasa es que hay que reunir un grupo de personas, alrededor de 20, 25 personas, para poder iniciar el curso, aproximadamente. Y realmente el curso que más se mueve es este, de marketing digital. Es uno de los que más se mueve. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Ninguna otra? Oh, bien, gracias por su tiempo, porque nos enseñó bastante. Sí, hicimos lo que pudimos. Bueno, algunas recomendaciones, pues este mundo de marketing digital es bien cambiante, bastante cambiante. Hoy están saliendo cosas nuevas, hoy estuve en un entrenamiento muy bueno al mediodía. Sobre la venta de high ticket. ¿Se acuerda de la escala de valor? Ah, pues lo que es el high ticket. Fue bien interesante, súper interesante, y todo está cambiando realmente, ¿verdad? Así que nada más eso, hay que estar siempre a la vanguardia de todo lo que sucede, chicos. Y bueno, de mi parte, esto ha sido todo. Vamos a ver acá. Estamos celebrando la graduación y muchas gracias, ¿verdad? Nos vemos en el Tunco. A gastarnos como locos esos 2 centavos. Cabal, a gastarse como locos esos 2 centavos. Bendiciones. Gracias, buenas noches. Gracias por todo.